Alexis llega temprano al hospital militar con el entusiasmo que la caracteriza. Y es que es aquí en donde logra combinar la enfermería con la música para aliviar malestares. Tuve tu amiga que siempre estaba en tus shows, bailando, gozando, de momento sin poder hablar, sin poder moverse. Pues yo, cuando ella era mi paciente, yo le cantaba. Y cuando ella despertó, ella lo que empezó a gritar es Easy, Easy. Y yo creo que es que me escuchaba y escuchaba la música. ¿Y cómo yo puedo dejar esa pasión? ¿Cómo yo puedo dejar una pasión de cuidar a pacientes? Y también me encanta cantar. Lleva 6 meses sin poder salir de la base militar. Su esposo, un veterano del ejército, está aprovechando este tiempo para convertirse en su camarógrafo. Hemos podido hacer cosas nuevas. Hace poco le hice el video a Easy de Te Curaré. Le mandé todos los videos al que iba a editar. Y por suerte me manda un mensaje decir, oye Luis, te quedó muy bien. Y yo, ok, gracias, me estaba rezando de no hacerlo de nuevo. Dice estar decidida a ayudar a quienes lo necesiten. Es por eso que implementó una campaña de ejercicios para promover la salud, llamada Corro con Salsa. Correr conmigo virtualmente. Imagínate si podemos ayudar a una causa buena y hacer una combinación de salsa, salud y una buena causa. Yo creo que eso es una buena idea. Mediante este programa uno puede hacer ejercicio junto a Isis. El público en general de diferentes partes del mundo puede unirse mientras escucha música salsa en las plataformas digitales. De Londres, de Puerto Rico, de Nueva York, de Florida, de Oklahoma, de California, de Texas. Esas emisoras nos aportan una hora de música. Y virtualmente estamos todos en nuestras casas, afuera, conectados durante esa hora, conectándonos a través de la música y haciendo ejercicio juntos. A la vez se puede apoyar a la niñez contribuyendo a la Fundación Rudy Regalado, que proporciona instrumentos musicales a menores de escasos recursos que tienen interés en el arte. Sus padres están, especialmente ahora, durante este tiempo, no tienen trabajo. Tienen que decidir entre comida y música. Y para mí poder traerle la música es algo, pues, sumamente importante para mí y es para nuestro futuro. Estoy feliz de hacer ejercicio y contribuir a una buena causa. Gracias, Isis. Con esta pandemia es importante liberarnos del estrés y mantenernos saludables. Aunque hay quienes la ven como una verdadera heroína, ella solo se concreta a decir que está cumpliendo con su misión. Yo no me siento un héroe. Yo simplemente cuido a mis pacientes como si fuera mi familia. Y durante esta pandemia, más todavía. Porque esas personas que están aislados de su familia, que no han visto su familia hace meses, necesitan ese cariño. Qué hermosa, tiene el corazón así lleno de amor y se le nota cuando habla Carlos, ¿no? Absolutamente, un compromiso con la gente y con la salud, y me encanta porque justamente yo he estado saliendo a correr en estos días y ya subí un poquito el ritmo y ahorita estoy en ritmo de salsa porque tiene un ritmo muy rico para correr, vas un poquito más rápido, entonces sin saberlo ya estaba siguiendo sus pasos, así que felicidades por ella y toda la gente que le gusta la salsa, claro.